último servicio, que era de actividades culturales y deportivas, cuando adquiere una dimensión ya tan amplia para la universidad, la cultura, que se decide situarla toda ella en este lugar. Aquí están los grupos artísticos de la universidad, están las aulas de teatro, de danza, de música, con orquesta, con coro, y otros muchos proyectos que van surgiendo en el Aula de las Artes para dar una respuesta a las necesidades de los alumnos. Los alumnos de esta universidad deben cursar créditos en humanidades y pueden hacerlos en la Escuela del Espectador, que es un proyecto en el cual hacemos cursos de iniciación a las artes, en donde hay parte teórica, directores de escena, directores musicales, artistas, profesores, hablan de artes escénicas desde el punto de vista teórico, y esos cursos llevan también aparejados asistencia a espectáculos. Esos espectáculos unas veces los traemos aquí al auditorio y los alumnos tienen la posibilidad de venir a la universidad a ver música, teatro, danza, o bien los llevamos fuera, les proponemos actividades en el exterior y estos alumnos, eso sí, cursan a lo largo de su carrera pues hasta 60 horas en lo que llamamos actividades de humanidades, actividades culturales. Entonces estamos viendo que cada vez se despierta más interés desde cualquier punto de vista, ya sea técnico o artístico, por las artes escénicas. Y en esto tiene también mucho que decir el auditorio. El auditorio es un gran espacio escénico al cual acuden, cada fin de semana, bien estudiantes, bien gente de la comunidad universitaria o gente de la zona o de otras zonas de Madrid, porque tenemos una programación de bastante calidad. Todo esto hace que desde la universidad se pueda organizar lugares de encuentro para las artes, para las disciplinas artísticas, y a todo ello contribuyen los proyectos que hacemos desde el Aula de las Artes, uno de los cuales es Quo Vadis. Además de ser un proyecto pedagógico interesante desde el punto de vista artístico, desde luego lo es desde el punto de vista del trabajo en equipo. Aquí están los equipos técnicos y los artísticos conviviendo en una producción en donde hay un coro que se ha formado mediante una convocatoria abierto a todos los ciudadanos de la zona. En el grupo de teatro se han escogido alumnos tanto de los talleres de la universidad como del grupo de teatro de la universidad como alguno de fuera. Por supuesto, se han incorporado cantantes externos porque la universidad no tiene clases de canto ni escuela de canto. La orquesta está compuesta por músicos de la universidad, algún músico externo y en algún momento hacen falta algunos instrumentistas que no son de la universidad. Todo esto hace que la riqueza, la heterogeneidad de la gente que participa en un proyecto tan artístico, tan interesante, pues tiene mucho atractivo. Último es magnífico y desde luego lo más interesante sin duda ha sido el proceso de aprendizaje. Thank you.